La Agencia Centroamericana de Noticias, ACANF, cumple 40 años y con motivo de su aniversario celebró en Panamá un coloquio en el que los temas se centraron en el futuro del periodismo, las nuevas tecnologías, la defensa de la ética y la responsabilidad de los medios de información. En este encuentro se conoció la historia de una agencia que en Centroamérica se ha caracterizado por informar de los acontecimientos más importantes. Han sido 40 años intensos en los que nuestros países han avanzado, se han desarrollado, han mejorado sus estructuras económicas y sociales y se han democratizado. ACANF ha sido testigo excepcional de esta evolución, trasladando a nuestros clientes, los diarios, las radios, las televisiones y los medios digitales, el día a día de Centroamérica y el Caribe durante 4 décadas intensas. Estudiantes, profesores y periodistas convocados por la Agencia EFE y la Universidad Santa María la Antigua compartieron las experiencias de los informadores Rolando Rodríguez, Rafael Candanedo y Roberto Saavedra, quienes coincidieron en que la ética es fundamental en la labor periodística. Alfredo Icar, director para América de la Agencia EFE, moderó el coloquio y señaló que la ética siempre debe triunfar al responder a la pregunta de un estudiante sobre el caso de un periodista español que se infiltra en bandas criminales y luego hace reportajes con un seudónimo. Los veteranos periodistas también resaltaron el desarrollo de Internet y las redes sociales como herramientas útiles para el periodismo, ya que desempeñarán un papel determinante en los próximos comicios panameños.